Cada vez es más fácil obtener información y referencias de distintos productos gracias a los medios digitales y muchas decisiones de compra son basadas en datos que puedes encontrar en línea. Esta es una excelente oportunidad para incorporar el mercadeo digital a tu estrategia, es decir, aplicar diferentes técnicas de mercadeo usando medios digitales como páginas web, blogs, redes sociales, entre otras. Podrás obtener beneficios como crear una imagen más sólida, acceder a mayor cantidad de clientes potenciales, aumentar la interacción con tu cliente actual, recibir su retroalimentación y demostrar tu nivel de servicio, reducir costos de mercadeo, obtener información de tus clientes, así como conocer los contenidos de su interés. El sitio web. Uno de los medios digitales que puedes utilizar es un sitio web, un lugar en Internet donde tus clientes encuentran información interactiva de tu empresa gratuitamente las 24 horas del día en cualquier momento del año. Puedes crear tu sitio web fácilmente, utilizando plataformas o programas disponibles en línea, gratuitos o con un costo muy bajo. O si prefieres, puedes contratar una empresa que te brinde el servicio de desarrollo y mantenimiento para tu sitio web. Un sitio web permite que las personas encuentren tu negocio fácilmente, conozcan tus productos y se informen mejor acerca de tu negocio. Además, tu sitio web es un excelente medio para vender tus productos e inclusive una forma de generar ingresos adicionales con la publicación de anuncios de terceros en tu sitio. Indicadores analíticos. Ahora bien, ¿cómo puedes saber si tu sitio web está causando el impacto esperado? Esto lo logras utilizando indicadores analíticos. Algunos de estos indicadores son volumen de visitas, secciones más visitadas de tu sitio, objetivos conseguidos según visitas, por ejemplo, ventas versus visitas o visitas recurrentes. Redes sociales. Internet te permite formar comunidades alrededor de temas relacionados con tu producto, recibir opiniones y comunicarte directamente con tus clientes, lo que generará un impacto en tus ventas y posicionamiento. Estas comunidades o redes sociales son grupos de personas que, utilizando diferentes dispositivos, tienen la oportunidad de ponerse en contacto o conocerse y compartir contenido sobre intereses similares, lo que te permite interactuar con diferentes públicos meta en tiempo real. Cada red social tiene un público específico, por ejemplo, redes de profesionales, mujeres, jóvenes, entre otras. Por esta razón, es importante que selecciones las redes sociales en las que participará tu negocio según tu mercado meta. Gestión de contenidos. Sea un sitio web, blog o red social, debes administrar el contenido que publicas y que publican tus usuarios, asegurándote de incluir espacios para que tus clientes interactúen y así se involucren más con tu negocio y tus productos, a la vez que atraen a más clientes potenciales. Deberás estructurar la información que intercambias con tus usuarios, la forma en que haces las publicaciones, la frecuencia, la formalidad y tipo de contenido que publicas. Además, necesitarás un calendario con fechas y responsables de publicar. Publicidad en línea. También puedes usar publicidad en línea para transmitir tus mensajes. Estos son algunos ejemplos. Programas para colocar anuncios en páginas web relacionadas con el tema específico, boletines y correos masivos, banners en redes sociales, anuncios de búsqueda para mejorar la posición en buscadores. Es importante que tomes en cuenta que independientemente del medio digital que utilices, deberás mantener interacción constante, información actualizada, cuidar aspectos de seguridad informática y conducir siempre a tu público a la acción, tal como recomendar, registrarse o comprar.